juez dictamina que Mike Pence debe testificar sobre conversaciones con Trump antes del 6 de enero. El exvicepresidente Mike Pence debe testificar ante un gran jurado sobre las conversaciones que tuvo con Donald Trump antes del 6 de enero de 2021, dictaminó un juez. Una fuente familiarizada con el fallo sellado también le dijo a CNN que Pence aún puede negarse a responder preguntas relacionadas con sus acciones el 6 de enero. El vicepresidente estaba sirviendo en una capacidad legislativa como presidente del Senado ese día. Cuando Pence impugnó la citación de Jack Smith el mes pasado, intentó ejercer el privilegio legislativo basado en la cláusula de discurso o debate de la Constitución. Los expertos legales han considerado la afirmación de Pence, generalmente reservada para los miembros del Congreso, como una teoría legal novedosa. El fiscal general Merrick Garland nombró a Smith en noviembre para supervisar la investigación sobre los supuestos esfuerzos para anular las elecciones de 2020 y el supuesto mal manejo de documentos clasificados por parte de Trump. Voy a luchar contra la citación del Departamento de Justicia de Biden para que comparezca ante el gran jurado, porque creo que es inconstitucional y sin precedentes, dijo Pence en un evento en febrero. Según lo citado en CNN, el fallo se produce cuando el expresidente Donald Trump acumula pérdida tras pérdida en sus intentos de proteger a quienes lo rodean de testificar por motivos separados del privilegio ejecutivo. Es importante recordar que Pence estaba sirviendo en una capacidad legislativa como presidente del Senado el 6 de enero de 2021, mes pasado, cuando impugnó la citación de Jack Smith. Pence intentó ejercer el privilegio legislativo basado en la cláusula de discurso o debate de la Constitución. No obstante, los expertos legales han considerado la afirmación de Pence como una teoría legal novedosa, ya que este privilegio suele estar reservado para los miembros del Congreso. De todas formas, esta decisión del juez supone un giro importante en la investigación en torno a los acontecimientos del 6 de enero. Este juicio ha estado en boca de todos desde hace meses y es probable que tenga un gran alcance en las redes sociales y en los medios de comunicación. Seguiremos informando sobre los últimos acontecimientos en este caso y mantendremos a nuestros espectadores al tanto de cualquier actualización. No olvides suscribirte para más noticias importantes. Únete a la comunidad de Noticias Republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.